Dato ¿Qué tienen en curioso. común? ¿Qué tienen en común? Por un lado el grunge. Por otro el post-punk. Chris Cornell fallece un 18 de mayo del 2017. Hace 5 años. Chris Cornell tenía 53 años. Ian Curtis fallece un 18 de mayo, pero de 1980. Tenía 23 años cuando fallece. Chris Cornell, guitarrista y vocalista de bandas como Audioslave y Soundgarden. Ian Curtis, cofundador de la legendaria banda Joy Division. Fallecen en circunstancias lamentables. El grunge y el post-punk siempre estarán de luto, pero nunca, nunca olvidados, gracias a ese gran legado que dejaron en la música, gracias a esos masters. ¿Qué te gusta más? ¿El grunge? ¿El post-punk?